denunciando todos estos abusos, porque no es un asunto de una sola mujer, de un solo hombre, de un solo servidor público o de un grupo de servidores públicos o solo de los servidores públicos del gobierno, es asunto de todos para poder frenar, detener, cortar de tajo con el influyentismo.